Jerusalén es santa para las tres regiones monoteístas: judaísmo, islam y cristianismo. Jerusalén es la ciudad más sagrada del mundo para los judíos y fue su antigua capital y el lugar donde ambos templos de referencia fueron construidos en la Edad Antigua. Para los musulmanes, la ciudad es su tercer lugar más sagrado, después de la Meca y Medina. Para los cristianos, Jerusalén es la ciudad donde se produjo la crucifixión y resurrección de Jesús. Los judíos han mantenido una presencia continua en Jerusalén durante más de 3.000 años, a pesar de las prohibiciones que han sufrido para habitarla o para hacerla en condiciones hostiles. La comunidad judía ha supuesto una impronta constante en la vida de la ciudad. Desde principios del siglo XIX, ha sido el grupo demográfico más amplio en Jerusalén. Solo en 1870, el número de habitantes judíos alcanzaba 11.600 del total de 22.000. En 1948, el año de la independencia de Israel, los judíos constituían 100.000 de los 165.000 habitantes. En el año 2016, los judíos comprendían el 62% de la población de la ciudad, representando la comunidad musulmana el 73% y los cristianos el 1%. A lo largo de las últimas décadas se ha producido una disminución en el tamaño relativo de la población judía de Jerusalén, con un aumento proporcional de la población árabe. La proporción de la población judía disminuyó del 74% de 1967 al 63% en el año 2014. Durante 400 años, Jerusalén formó parte del Imperio Otomano, hasta que el ejército británico al mando del general Edmund Allenby capturó la ciudad en diciembre de 1917, siendo el primer cristiano tras más de 6 siglos en controlar Jerusalén. El primer ministro británico David Lloyd George describió la captura como un regalo de Navidad para el pueblo británico. Jerusalén se mantuvo en manos británicas como parte del mandato británico de 1922 a 1948. En noviembre de 1947, la ONU aprobó la resolución 181, en la que se exigía que el mandato palestino fuese dividido en 2 estados, uno judío y otro árabe, y la constitución de un régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén. Mientras el liderazgo judío, aún con reservas, aceptó la resolución, todos los estados árabes rechazaron la misma, originando que el primer ministro israelí de entonces, David Ben-Gurion, declarara que Israel no aceptaría la internacionalización de Jerusalén. Después de la Guerra de Independencia de 1948, Jerusalén se dividió de hecho por primera vez en su historia, con Israel controlando la parte occidental y Jordania la parte oriental, incluyendo la ciudad vieja. En 1950, Jordania se anexionó los territorios que había capturado en la guerra de 1948. Jerusalén occidental eran 38 kilómetros cuadrados y Jerusalén oriental solo 6 kilómetros cuadrados. Aunque el Reino Unido y Pakistán fueron los únicos 2 países que reconocieron la anexión de Jordania, el Reino Unido nunca reconoció la soberanía de Jordania sobre Jerusalén, viéndola como ilegal.
En diciembre de 1949, el primer ministro israelí David Ben-Gurión anunció que Jerusalén era una parte inseparable de Israel y su capital eterna. Esto fue replicado por el primer ministro Levi Eshkol después de la reunificación de las partes este y oeste de Jerusalén por Israel tras la Guerra de los Seis Días. Bajo el gobierno jordano y contraviniendo el artículo 8 del armisticio entre Jordania e Israel de 1949, judíos y cristianos fueron vetados a visitar sus sitios sagrados. A los judíos se les negó el acceso al muro occidental, al cementerio judío en el Monte de los Olivos y al resto de enclaves religiosos en Jerusalén Este. Las líneas de armisticio selladas en 1949 se convirtieron en teatro de operaciones de los francotiradores jordanos, que apostados en las partes de la ciudad vieja, disparaban contra todo israelí, aún en su propio territorio. A los cristianos se les permitió el acceso a sus sitios sagrados, pero sin embargo estaban sujetos a un estricto control jordano. Por ejemplo, se impusieron límites de peregrinos durante las celebraciones religiosas, prohibición a instituciones benéficas para adquirir propiedades en Jerusalén, o controles estrictos a escuelas cristianas, obligando a incluir en sus programas académicos la enseñanza del Corán y el árabe, y prohibiendo la enseñanza de materia cristiana a los no cristianos. Contraviniendo también el armisticio de 1949, Jordania permitió la construcción sobre lugares santos judíos, por ejemplo, una carretera en dirección al Hotel Intercontinental cruzó el cementerio del Monte de los Olivos, destruyendo cientos de tumbas judías. 58 sinagogas fueron destruidas o convertidas en establos o gallineros en el barrio judío de la ciudad vieja. El 27 de junio de 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel penetró en Jerusalén Oriental y reunificó la ciudad. Paralelamente, el Ejecutivo israelí aprobó la ley y ordenanza de administración que prevé la prórroga de su ley, jurisdicción y administración a Jerusalén Este. Los límites de Jerusalén fueron ampliados para incluir 108 kilómetros cuadrados. Al día siguiente, Israel aprobó la ordenanza de municipios que autorizaba al Ministerio del Interior a ampliar los límites de Jerusalén Este. En 1993 y 1998, Israel extendió el límite municipal de Jerusalén, siguiendo una política de construcción de comunidades alrededor de la ciudad para asegurar que Jerusalén nunca se divida de nuevo. Después de la Guerra de los Seis Días, en 1967, Israel ha mantenido el acceso a los lugares sagrados para todas las personas. Los aproximadamente 300.000 residentes palestinos en el territorio municipal de Jerusalén Oriental gozan del estatus de residente permanente de Israel, lo que significa que disfrutan de varios derechos civiles, teniendo derecho a servicios sociales tales como seguridad social, servicios de salud y servicios municipales. Tanto israelíes como palestinos afirman que Jerusalén es su capital. El Estado de Israel ha proclamado a Jerusalén como la capital indivisible y eterna de Israel y mantiene en ella sus principales instituciones.
La OLP, Organización por la Liberación de Palestina, viene situando últimamente la parte este de la ciudad como la capital del Estado palestino. La comunidad internacional ha aceptado, de facto, la aplicación de la ley israelí en Jerusalén Occidental, mientras que la pretensión de internacionalizar Jerusalén ya no se plantea seriamente. No hay documentos legales que resuelvan claramente el estatus de Jerusalén. La declaración de principios sobre el conflicto firmada entre Israel y la OLP en septiembre de 1993 deja abierto el estatus de la ciudad. El artículo 5 de dicha declaración indica que el estatus permanente de Jerusalén es una de las cuestiones que han de ser acordadas por ambas partes a través de las negociaciones bilaterales. Aunque muchos israelíes se oponen a cualquier división de Jerusalén, Israel se ha ofrecido a compartir la soberanía de Jerusalén con los palestinos en aras de la paz. En el 2000, Ehud Barak ofreció enormes concesiones que hubieran permitido a los barrios árabes de Jerusalén Oriental convertirse en la capital palestina y otorgado a los palestinos control sobre los lugares santos musulmanes como el Monte del Templo. Pero esta oferta fue rechazada por Yasser Arafat. En el año 2008, el primer ministro Ehud Olmert se ofreció a poner la ciudad vieja y Santa Cuenca bajo gestión conjunta plurinacional compuesta por representantes de Arabia Saudita, Jordania, Palestina, Estados Unidos e Israel. La política oficial del Reino Unido sobre Jerusalén en el proceso de paz es que debe ser la capital compartida de ambos lados, de manera que se acuerde a través de negociaciones bilaterales, conciliando sensibilidades israelíes y palestinos, sin generar graves problemas de seguridad y logísticas. Aunque la mayoría de las embajadas extranjeras se localizan en Tel Aviv, el Consulado General de los Estados Unidos, junto al de otros 8 países, se encuentra en Jerusalén y mantienen relaciones diplomáticas con la autoridad palestina. 5 de ellos, Reino Unido, Turquía, Bélgica, España y Suecia, están en Jerusalén Este. Los consulados generales de los Estados Unidos, Francia, Italia y Grecia están en Jerusalén Oeste. La Unión Europea también dispone de una oficina de representación en Jerusalén Oriental. En Israel existe la fuerte convicción de que si estos países mantienen misión diplomática con los palestinos en la parte oriental de Jerusalén, no debe haber objeción a que no puedan emplazar sus embajadas en la parte occidental de Jerusalén. Considerada de hecho como la capital de Israel por los palestinos desde el proceso de paz en 1993.